El pasado miércoles se presentó en Barcelona El triunfo de la compasión, el nuevo libro del filósofo Jesús Mosterín, editado por Alianza Editorial. En la presentación participaron Silvia Barquero, presidenta del PACMA, quien consideró el libro como una herramienta imprescindible para poder cambiar la situación actual de los animales. Marta Tafalla, profesora de filosofía de la Universitat Autónoma de Barcelona, hizo una comparación de El triunfo de la compasión con el documental de propaganda nazi El triunfo de la verdad, para recordar que Mosterín, en su libro, defiende todo lo contrario al fascismo y que en nuestra mano está favorecer el desarrollo de la empatía. Y lo que me fascina del libro de Mosterín es que precisamente su apuesta es toda la contraria, ¿no? En vez de este triunfo de la ideología fascista, pues es el triunfo de la empatía, de ponerte en el lugar del otro, de no explotar, de sentir, ¿no?, que el dolor del otro como si fuera tuyo. Es el triunfo de la no violencia, de la no crueldad, y eso lo convierte en un mensaje de convivencia pacífica entre todos, ¿no?, entre humanos y también con el resto de especies. El triunfo de la compasión es la culminación de la larga reflexión filosófica, histórica, biológica y ética del autor sobre nuestra relación con los otros animales. El autor analiza temas controvertidos como la compañía, la ganadería, la alimentación, los espectáculos de la crueldad, la caza y la pesca, o los dilemas éticos en la investigación biomédica, la extinción de especies y el deterioro del medio ambiente. ¿Qué diferenciaría El triunfo de la compasión de los otros libros que ha publicado anteriormente de temática animalista, de Vivan los animales o del Reino de los animales? ¿Es este libro una visión más esperanzadora? ¿Ahora las cosas pintan mejor que hace unos años? Bueno, el libro Vivan los animales era un libro que trataba un poco de todo respecto a los animales. Entonces, posteriormente, conforme he ido profundizando en los temas, me he dado cuenta que había dos temáticas que eran un poco distintas. Una era el profundizar en lo que sabemos acerca de lo que los animales son y cómo funcionan y cómo se comportan, y otra era la cuestión de nuestra relación con ellos, que siempre es a la vez deliciosa y problemática y conflictiva. Entonces, el libro El reino de los animales es un libro básicamente científico y filosófico que nos informa acerca de cómo son los animales, mientras que el libro El triunfo de la compasión es un libro básicamente ético y moral y político que trata de nuestras relaciones con los otros animales, especialmente cuando estas relaciones pues son conflictivas o incluyen elementos de maltrato o crueldad. La prensa ya se ha hecho eco de que el libro es muy beligerante con la cuestión de las corridas de toros, y también ha publicado de que España es un país especialmente, incluso el más inclemente con los animales de toda Europa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué somos tan inclementes los españoles con los animales? Bueno, esto se debe a que en España no hubo ilustración, pura y simplemente. Es decir, en el siglo XVIII empezó la ilustración en todas partes en Europa, y todas estas prácticas fueron prohibidas a lo largo del siglo XVIII y XIX. En España también, el rey, por ejemplo, Carlos III, que era un rey ilustrado, prohibió las corridas de toros, de hecho. Pero luego vino Fernando VII, después de la invasión napoleónica, y se restableció el absolutismo. Entre otras cosas, por ejemplo, la Inquisición, que se había suprimido, se restableció. Y los espectáculos crueles de toros que se habían suprimido, pues se volvieron a imponer. E incluso se creó la forma que hay ahora de corrida de toros, que antes no existía, que es una forma pues como muy regulada y con un representante gubernativo. Y esto es una obra de la época de Fernando VII. Entonces, la ilustración pues quedó suprimida, no hubo ilustración. Pues esta es la razón, o sea, la respuesta a la pregunta de por qué somos ahora más crueles en nuestras costumbres con los animales que los otros países, pues es sencillamente que aquí no hubo ilustración. Muchas de estas cosas, por ejemplo, las corridas de toros las había en toda Europa, y en especial las había en Inglaterra, las había en Italia, las había en Francia. Entonces, fueron prohibidas hace 200 años. O sea, la discusión que hubo en Cataluña, por ejemplo, ahora, hace dos años, para prohibir las corridas de toros aquí, fue casi idéntica a la que hubo en Inglaterra 200 años antes. Y que luego la misma discusión la hubo, por ejemplo, en Chile, en Sudamérica, y también prohibieron las corridas de toros y las peleas de gallos y la esclavitud.
que en España la esclavitud oficialmente no se prohibió hasta bastante más adelante que en Chile. Bueno, yo pienso que en España pues había quedado muy separada del resto de Europa, por ejemplo en cuestiones políticas y económicas y tal, y en los últimos años pues hemos recuperado gran parte de ese terreno perdido y ahora nos parecemos más políticamente a los otros países de Europa, pero en esto del trato de los animales pues seguimos siendo un país lleno de crueldades que en otros sitios han desaparecido y tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar. Aquí en Cataluña afortunadamente ya se prohibieron las corridas de toros hace 2 años, desgraciadamente no se prohibieron los correbous por una de estas inconsistencias de los políticos que a los que les importan un bledo las cosas y siempre están pensando en los votos, entonces tenían miedo de que si prohibían los correbous que podrían perder un par de votos en la zona del delta del Ebro y donde todavía se practican. Bueno, esta es la razón por la cual no se prohibieron. Hay que prohibirlas, naturalmente. Hay que prohibir las corridas de toros en toda España, hay que prohibir las peleas de gallos en las Islas Canarias y hay que prohibir los correbous en Cataluña. ¿Y las generaciones futuras podrán corregir estos errores y estas carencias que arrastramos en España desde el pasado? ¿Es más esperanzador el futuro, ya que parece que sí? Bueno, naturalmente que lo podrán corregir las generaciones futuras, pero yo espero que no sea necesario esperar a eso. Creo que nuestra propia generación ya lo pueda prohibir. O sea, si... Muchas de estas cosas pues ya se han ido corrigiendo y se han ido prohibiendo y yo pienso que si hacemos la lista de las 20 o 30 salvajadas que todavía quedan aquí, pues que con un poco de esfuerzo pues es posible suprimirlas ya en los próximos 10 años. El libro se centra en la ética de la compasión y promueve la consideración moral de todos los animales, lo que para Mosterín no implica que sean iguales a los humanos, pero sí merecedores de respeto. El libro de Mosterín tiene un tono diferente, tiene un estilo diferente, porque en vez de estar escrito desde la filosofía moral, desde la filosofía jurídica, está escrito desde la ciencia, desde el conocimiento de la ciencia, desde la biología. Y lo que hace Mosterín es apostar muy fuerte porque las grandes razones en favor de un mejor trato a los animales proceden del mundo de la ciencia, de nuestro conocimiento de la naturaleza animal, ¿no? Y esto explicado pues con el rigor científico con el que él lo hace, nos hace ver que las razones para proteger a los animales pues no es una mera sensiblería, sino que hay detrás un conocimiento científico que justifica por qué deberíamos dejar de maltratar a los animales.